Muy buenas tardes, eh, bienvenidos al cuarto ciclo de charlas de la página Historia de Quillón. Hoy día estamos en nuestra segunda jornada de este cuarto ciclo y como invitada tenemos a Flavia Liberona, eh, quien es bióloga y directora ejecutiva de la Fundación Terrán. Eh, tiene diversos en, eh, escritos, también entrevistas, reportajes con respecto al tema de salmonicultura, entre otros, pero hoy día refiriendo al tema de salmonicultura. Sal algunos escritos que en los que participa, que son de propiedad de eh, Flavia, está la industria del salmón en Chile, Marea Roja e Industria del Salmón, eh, otros que salen en reportajes también como Muerte Masiva de Salmones, Flavia Liberón aseguró que los centros de cultivo hacen que se sobrecargue el ecosistema, esto es una entrevista, la industria de salmonera sigue igual, otra entrevista, la industria salmonera sí genera impacto en el ecosistema, pero hoy estos se encuentran débilmente regulados. Entre otros escritos, recordad que la Fundación Tarán también se dedica a diversas temáticas dentro de lo socioambiental, pero hoy día vamos a hablar específicamente de salmonicultura y la charla propuesta por Flavia Liberonas se denomina Historia de la Salmonicultura en Chile y sus impactos. Así que desde ya también dejamos al público quienes quieren realizar preguntas, comentarios a Flavia. Yo se la iré traspasando en su momento. Ella tiene preparada una presentación ahora. Así que primero que todo, agradecer por haber estado la invitación y por estar hoy día acá en este espacio. Hola a todas y todos. Gracias Francisco por invitarme porque la verdad es que es, me parece un súper buen desafío para una santiaguina eh, hablarles de salmones a la gente de Chiloé, a la gente de Quellón, eh, contarles, digamos, un poco. Eh, lo que nosotros hemos hecho durante como fundación terram durante casi 20 años o tal vez un poco más eh, creo que los primeros documentos de, de terram son del año 2000 yo no estaba ahí digamos y, 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 y contextualizar un poco eh, lo que está pasando hoy día entonces mi presentación eh, va a ser como, como un, un, un recorrido histórico, eh, en términos de contarles un poco la historia de la salmonicultura en Chile, eh, luego cambios, algunos cambios que hubo eh, como el año 2010, eh, hablar un poco de los impactos eh, de la industria salmonera y luego eh, eh, terminar como con el último evento de, de floraciones algales eh, nocivas. Eh, eh, en el fiordo comau particularmente. Entonces, eh, eso y, y ir eh, mostrando lo más amenamente posible, digamos, eh, cómo esta industria, digamos, eh, nos ha ido cambiando, ha ido cambiando el territorio, ha ido cambiando a, eh, la, la, la situación y cómo está hoy día generando impacto. Eh, para partir, digamos, eh, contarles que Fundación Terran es una ONG eh, chilena. Eh, que nuestra como misión es hacer análisis crítico y propuestas de política pública en temas ambientales. En general, todo lo que nosotros hacemos está disponible en nuestra web para ser descargado. Eh, y ahí hay eh, cuatro documentos, digamos, que se muestran, que son las últimas cosas que hemos hecho. En materia de salmonicultura, uno que se llama conservando o cultivando, que es el régimen jurídico de eh, la salmonicultura en las áreas protegidas. Luego, uno eh, más eh, del régimen jurídico en general, el tema de antecedente económico. Y hay otro relacionado con eh, marea roja, que se llama la historia del Guirigua en Chile. Eh, nosotros, como yo les decía, venimos trabajando como desde el año 2000, hay un montón de documentos, si la gente se interesa, los podemos compartir a través tuyo o directamente desde la página web. Eh, y, eh, y también contar un poco que nosotros el trabajo que hemos hecho ha ido variando en el tiempo y a veces estamos mucho más presentes eh, en, 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 en las regiones de los lagos Isen y cenizanos, y otras veces estamos no tan presentes porque somos una ONG, como dije, chilena eh, y a veces chica, y entonces no nos da el tiempo, las ganas, eh, los recursos para estar en todas las cosas, pero en, en estos últimos, yo diría, eh, tres o cuatro años hemos retomado con fuerza el tema eh, de la salmonicultura. Bueno, contarles en la parte histórica, digamos que Isidora Goyenechea, a fines del siglo XVIII, eh, promovió la primera introducción de salmones en Chile, porque los salmones y las truchas son todas especies introducidas. Esto, eh, ella introdujo esto en el río Chilingo eh, y. Eh, se, se generó un poblamiento eh, de salmones allí. Luego, en, en 1905, el presidente Riesco inauguró la primera piscicultura en Río Blanco, eh, en la comuna de Los Andes. Ya ahí se importaron ovas fecundadas eh, de trucha arcoiri, eh, salmón del Atlántico común y salmón de los Alpes. Y esta importación tenía el propósito de eh, sembrar peces en los ríos chilenos con un fin recreativo, porque había como toda una creencia que como que los peces eh, nativos de Chile eh, no eran adecuados para la pesca, para la pesca recreativa. Entonces hubo toda una época en Chile en que se eh, importaron salmones y truchas y se sembraron ríos de Chile justamente para que la gente... Eh, eh, los que pescaban pudieran ir a pescar. Y por eso también existe la creencia que, que las truchas son chilenas. Ya la verdad es que no. Eh, ninguna de estas especies que se llaman salmónidos, truchas y salmones son chilenos, son todos originarios del hemisferio norte. Bueno, entre eh, eh, 1905 y 1910 continuaron las importaciones y se fueron eh, generando... Eh, 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 centros de cultivo, piscicultura en distintas partes de Chile. Eh, y eh, en, en 1921 llegaron los primeros óvulos fecundados de cojo. Eh, luego, entre el año 70 y 71, estos se eh, instalaron las primeras balsas jaulas en la región de los lagos. El año 72, el gobierno de Chile con el de Japón firman un acuerdo de cooperación para introducir el, el salmón quieta y el chinook en la región de Aysén y luego ya en esta misma década las, las empresas privadas comienzan a incursionar ya en lo que eh, llamamos el eh, cultivo de salmones ya que ya no es esta siembra en los ríos para pesca sino que es, es, es lo que hoy día conocemos como estos centros de cultivo de mar ya y eh, en, en el año 74 se iniciaron también los primeros ensayos de cultivo de chucharcoiri en Santiago. Eh, el año 1979 eh, se dio inicio al cultivo del cojo en las localidades de Chinquihu y Huito en la región de los lagos y en, alrededor de 1987 se empezó eh, a cultivar. Eh, salmón del Atlántico, que es la, la, la principal especie que hoy día se produce en Chile. Eh, bueno, los, los, a mí me gusta recalcar mucho esto porque creo que es importante, los salmones no son originarios de Chile, son todo originarios del hemisferio norte, son una especie exótica, son carnívoros, y además tienen lo que se llama hábitos anádromos, es decir, eh, tienen en su ciclo de vida una fase de desarrollo en agua dulce y otra fase del desarrollo en agua salada. Y por eso tenemos las pisciculturas y los centros de engorda o centros de cultivo de mar. ¿ya? Eh, los reproductores, digamos, machos y hembras, eh, eh, se mantienen en los centros de, de mar, eh, hay... hay eh, eh, centros de cultivo especiales para reproductores, hasta que alcanzan su madurez sexual, luego ahí son transportados en camiones eh, con, con estanques eh, que les proporcionan oxígeno, a los centros de engorda, eh, perdón, son transportados eh, con camiones eh, con oxígeno hasta las pisciculturas de agua dulce y ahí ocurre la ovulación en las hembras, a los machos se les extrae el semen y eh, se hace una fertilización. Entonces, la, la fase de agua dulce de estos peces es la fertilización, la incubación de los, las ovas, la eclosión de las mismas, el alevinaje, que es la primera etapa del desarrollo, y la esmoltificación. La esmoltificación es, es, es la etapa en que el pez eh, hace un proceso, un cambio interno fisiológico, y eh, eh, desarrolla la capacidad de pasar de agua dulce a agua salada. ¿Ya? Eh, y es entonces cuando los eh, small, estos, estos salmones pequeños, son eh, trasladados a los centros de mar, también en camiones, que, en, 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 camiones con, en estanques de agua. Y eh, dependiendo de la especie, el peso eh, que ellos tienen va entre 70 y 300 gramos. Eh, y son entonces eh, sembrados o o, o en, 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 la, en los centros de cultivo, digamos, eh, eh, de mar. Y eh, bueno, ahí son criados, engordados eh, y alimentados externamente, por supuesto, hasta alcanzar su tamaño de cosecha. Eh, eh, y ese es como el ciclo productivo y de ahí van a las plantas de proceso. Yo no voy a hablar en esta ocasión de las plantas de proceso porque el, el modelo un poco productivo, digamos, de las plantas de proceso ha cambiado y, y en ese sentido nos falta información para hablar eh, con propiedad de ello. Pero, sin embargo, decirles que... Eh, bueno, que, que, que el, el desarrollo dependiendo de la especie eh, eh, en los centros de mar va entre 10 meses y 3 años, y también eh, de especie a especie varía el peso de cosecha. ¿ya? Eh, los salmones eh, tienen enfermedades, ¿ya? Eh, y, eh, entre, y aquí voy a detallar algunas de las enfermedades que presentan por especie. El salmón del Atlántico tiene ELISA o anemia infecciosa del salmón. Eh, el SRS o y el BKD y caligidosis que es piojo de mar. El cojo por su parte presenta ISA, SRS, BKD y piojo de mar y la trucha arcoíria. Además se le suma a esto lo que se llama el síndrome de la Levin. Eh, en general, salvo ELISA, eh, el, las enfermedades son tratadas con distintos tipos de me medicamentos, digamos. Eh, 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 la anemia infecciosa del salmón es un, es un virus y por lo tanto no es tratada con medicamentos. Eh, sin embargo, las otras que son enfermedades bacterianas, sí, eh, son eh, tratadas con, eh, con, con medicamentos eh, antibióticos. Y en el caso del piojo de mar, es tratado con distintos químicos eh, eh, para eh, sacar, digamos, los piojos eh, de, de, de la piel, digamos, donde se han adherido de la piel de los peces. Eh, bueno, este es un, un, una suerte de afiche. Nosotros en Terram, y esto es como para ir intercalando, nosotros en Terram durante un tiempo hicimos campaña, una campaña que era como para mostrar la problemática del salmón de una manera un poco más lúdica, eh, tenía que ver con eh, est estas historietas cortas que hicimos que se llamaban Las aventuras eh, eh, de salmonín, donde se muestra eh, algunos de los impactos que generan eh, lo, el cultivo de salmones, las fecas, el hacinamiento y los antibióticos. También hicimos otras campañas que tenían que ver con eh, básicamente eh, eh, mostrar eh, eh, la situación, digamos, eh, de los trabajadores eh, de la industria de salmón. Esta campaña fue acompañada eh, por eh, una ONG internacional que se llama Oxfam, que hoy día ya no está presente en Chile, y hicimos un trabajo. Yo diría como el año 2008-2009 con ellos, en, en, particularmente en la región de los lagos en esa época. Eh, bueno, como yo les contaba, el virus Giza es un virus y por lo tanto no tiene un, un, un tratamiento, digamos, eh, químico para eh, la enfermedad. Es un virus altamente eh, contagioso que preferentemente... Eh, eh, Ataca al salmón del Atlántico. Eh, y, y la importancia de esto es porque en julio del año 2007 ocurrió un brote epidémico de, de virus ISA, un brote que hizo cambiar lo que estaba pasando hasta ese momento en Chile con la industria salmonera. Hasta entonces, la industria salmonera era una industria eh, que se había desarrollado fundamentalmente en la región de los lagos, sin muchas regulaciones. Eh, y eh, con mucho beneplácito de las autoridades. Sin embargo, este eh, brote de virus ISA eh, generó un impacto eh, que obligó a modificar la regulación, para eso se tramitó en el Parlamento una modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura, eh, eh, y para tal propósito, digamos, eh, en ese momento eh, eh, estaba a cargo el gobierno, eh, era el primer gobierno de la presidenta HL, ella eh, nombró una persona a cargo de un equipo técnico eh, que se llamaba la mesa del salmón y la persona que estaba a cargo era Felipe Sandoval, que antes había sido subsecretario de Pesca, y él estableció las conversaciones fundamentalmente con la empresa para hacer las modificaciones a la ley de pesca y acuicultura. Eh, nosotros como Fundación Terran participamos. Eh, de, de varias instancias en el Parlamento, hicimos presentaciones sobre cuáles deberían ser las modificaciones, algunas de ellas eh, fueron escuchadas en el Senado, otras no, eh, y esto concluyó, digamos, con que el año 2010 eh, se promulgó eh, la Ley 20.434, donde se estableció, yo diría que ese es el cambio más grande que tiene un nuevo modelo productivo eh, y es donde aparecen las agrupaciones de concesiones salmonera o los barrios salmoneros ya eh, y esto eh, lo que significó es que eh, las las empresas que tenían concesiones en estos barrios que se delimitaron tenían que tener eh, siembras y cosechas coordinadas y cuando hay aparición de enfermedades, también tratamiento, ya sea si es piojo de mar, eh, tratamientos químicos coordinados. Yo diría que esa es una de las grandes modificaciones, pero también esta, esta, este cambio del año 2010 significó eh, que... Eh, que se tuvieron que modificar reglamentos. Eh, la, la salmonicultura tiene una cantidad de normativa bastante compleja de seguir y de entender, pero hay tres grandes reglamentos que son relevantes. Eh, el, el reglamento de plagas que, o repla, eh, el reglamento ambiental, eh, que es el RAMA, y el reglamento sanitario, que es el RESA. Ya, son los grandes reglamentos de paranormal la industria salmonera, pero aparte de eso hay un montón de resoluciones y cosas que eh, es bastante difícil de seguir. Eh, y por lo tanto, mm. yo diría que, que la regulación de la industria, más allá de, de, de que hoy día sigue siendo laxa, eso sin lugar a dudas es así, es compleja y por lo tanto eso hace también que para las personas eh, comunes y corrientes, eh, que queremos a veces seguir un poco lo que está pasando la, con la industria, eh, no podamos hacerlo porque eh, hay una cantidad de terminología y regulaciones y normativas eh, que, no so que hacen que esto sea un proceso complejo. Eh, bueno, contarles además que eh, este, traje esta, esta, esta lámina, digamos, para mostrarles... Eh, ¿Cómo era la, en el año 2008 la producción salmonera en Chile? La producción salmonera en el año 2008, eh, el 80% de los salmones de Chile se producía en la región de los lagos y fundamentalmente en Chiloé, ¿ya? Y eso eh, cambió después de, 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 de la epidemia de virus y la producción se empezó a trasladar a Aysén. Eh, y después les voy a mostrar unos cuadros donde eso se evidencia. Lo otro importante que pasó con, con este cambio en la ley, digamos, en el, el año 2010, es que se estableció una moratoria legal en las regiones de los lagos y ¿Y qué significaba esto? Que no se iban a otorgar nuevas concesiones. ¿Ya? Eh, y por lo tanto, eh, se quedó como congelado el número de concesiones en las regiones de los lagos y Aysén eh, desde el año 2010 al 2020. Era por 10 años esta moratoria, y por lo tanto ahí eh, se suponía eh, que expiraba. Sin embargo, digamos, eh, no, han, no han habido aprobación de nuevas concesiones a partir de entonces. Y para el caso de Magallanes, se estableció una suerte moratoria a través de una resolución, ya que describe declaró como no disponible las triple A o áreas apropiadas para las acuicultura, que es donde se instalan eh, las concesiones salmoneras. Eh, entonces declaró como no disponible y por lo tanto era una forma de eh, no entregar eh, 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 nuevas concesiones. Esa regulación hoy día sigue vigente. Sin embargo, y esto es lo importante aquí, da, después de estas modificaciones, después de esta moratoria, después de todo esto... Eh, la industria salmonera aumentó su producción. ¿ya? Eh, y la aumentó de tal manera que, bueno, Chile es el segundo productor a nivel mundial detrás de Noruega. Esto ha sido así en la historia productiva de Chile. Y en 1990 la producción de salmones de Chile fue del orden de 29.000 toneladas, mientras que el año 2020 superó el millón de toneladas. Lo que implica esto es un crecimiento superior al 3.600% en estos 31 años y una tasa de crecimiento de un, un 117% anual. Ese es el promedio de crecimiento anual. Y acá está el gráfico que lo muestra y es, es increíble, digamos, eh, el gráfico muestra desde el año 90 hasta el año eh, 2020, es increíble cómo ha sido, digamos, el crecimiento explosivo de esta industria eh, entre los años... Eh, 2009 y 2010, acá hay una baja, justamente que es el periodo, digamos, en que se produjo la crisis sanitaria de, de, del virus ISA, ¿ya? Y donde hubo mucha cosecha anticipada, hubo que de dejar, digamos, las aguas sin sembrar los peces y por lo tanto eh, fue, fue, disminuyó, digamos, la producción de salmones, pero a partir del año 2011 de nuevo empieza el crecimiento. Ahora, si sí, esto lo miramos por región, en, en celeste está la región de los lagos, eh, y, y esto va desde el año 2002 al 2020, y en naranjo va la, la región de Aysén, que es la que ha tenido un mayor crecimiento, la región de los lagos, eh, uno podría decir que casi ha, ha disminuido un poquito su producción. Y en el caso de la región de Magallanes, que está en gris, eh, va en aumento eh, eh, su producción. Eh, si uno lo mira esto en los mapas, esta es la región de los lagos y los puntitos rojos son las concesiones otorgadas: 541. Eh, hay 11 con proyecto técnico aprobado y 17 en trámite. Esta es la imagen, digamos, de la región de los lagos en cuanto eh, a, a concesiones de salmones, y ustedes ven que, que es bien impactante. Eh, en el caso de Aicene, es un poco más impactante: hay 723 concesiones otorgadas, eh, 12 proyectos técnicos aprobados y 53 concesiones en trámite. Y en Magallanes, eh, claramente es menor la situación y hay 133 concesiones aprobadas ocho proyectos técnicos aprobados y eh, 85 eh, concesiones en trámite. Ya, ese es como el panorama que hoy día tenemos, eh, abril del 2021, de lo que está pasando con las concesiones salmoneras. Sin embargo, como todos sabemos, esta industria genera impacto y lo que yo ahora voy a hablar es un poquito de los impactos eh, asociados a la industria salmonera. Eh, bueno, tenemos la marea roja del 2016 en Chiloé, en el seno del rolón el hundimiento de este huelvo, el Seikongen, Congen, el 2017, eh, el derrame de eh, pintura anti fouling en el río Trainel, en Chonchi, y así, si uno empieza a buscar, va encontrando los impactos que genera esta industria. Entonces, eh, ¿Qué hemos hecho nosotros en Terra? Tratamos de ir agrupando problemas que genera la industria salmonera eh, eh, en, en las regiones australes. Uno de ellos, por ejemplo, es la afectación del valor paisajístico de la zona donde se ubican eh, a causa de las estructuras de cultivo, los desechos inorgánicos que van dejando. Y eh, esto genera un potencial impacto en el turismo porque el turista, sobre todo el extranjero que viene a Chile, no quiere ver salmoneras, digamos, quiere ver el paisaje de, de nuestra zona sur, que es tan maravilloso y que eh, obviamente el tener ahí balsas jaula genera un impacto. Eh, también la instalación de, eh, eh, de centros de cultivo de mar en áreas protegidas. Eh, hoy día tenemos... Eh, 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 un montón de concesiones otorgadas en la Reserva Forestal Las Guaytecas, el Parque Nacional Alberto Agostín, en la Reserva Nacional Cahuéscar, eh, Hay varias eh, eh, concesiones bien aledañas a, a, al área marina costera protegida, eh, San Ignacio de en el Fiordo Comau, etc. O sea, aquí eh, la, la industria salmonera se instala donde quiere. ¿Y qué significa esto? Que ellos van generando. Eh, eh, una suerte de ordenamiento eh, o, eh, en, en el borde costero. Eh, el crecimiento exponencial de la industria, eh, sumado, digamos, a esta suerte de regulación laxa o ausencia de fiscalización que tenemos, eh, va generando una, eh, un ordenamiento eh, costero, una configuración espacial de facto... Eh, o, eh, que va ocupando eh, la industria salmonera, y por lo tanto, lo que nosotros aquí decimos es que hay una ausencia total eh, de planificación eh, costera eh, en, 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 la, en todo Chile, digamos, pero eh, en esto eh, tiene especial interés por la cantidad de centros de cultivo que ahí existe. Después, si nosotros miramos en, en, en áreas protegidas, eh, la normativa indica. Que para otorgar concesiones en áreas protegidas, eh, eh, en, la, en las zonas marinas de áreas protegidas, eh, debería haber un plan de manejo aprobado, ya que defina los objetivos de conservación y los tipos de uso compatibles eh, con los cuales se van a realizar actividades productivas. Sin embargo, tanto en la Reserva eh, Forestal Las Huaytecas como en Cahuéscar, esos planes de manejo no existen y si sí existen las concesiones esto, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con una vulneración de un convenio internacional suscrito por chile que se llama la convención de washington, ya eh, que dice que no se pueden eh, eh, efectuar eh, 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 actividades productivas en, en, en áreas protegidas y también eh, eh, con, se contrapone con lo que recomienda la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde dice que existe una incompatibilidad con la acuicultura industrial, con la conservación ambiental, y esto aparece acá en la lámina, digamos, eh, eh, que no se pueden hacer actividades de eh, 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 pesca industrial y acuicultura a gran escala en áreas protegidas, eh, y ellos lo listan así en, en, en su informe. Y lo que nosotros vemos, bueno, acá hay algunas imágenes de cómo la industria salmonera eh, va dejando eh, eh, sus desechos, eh, tanto eh, en tierra como en el mar. Acá hay, eh, eh, perdón, se me saltó, animales enmayados, eh, eh, estructuras de fondeo, etc. Entonces, otro de... de también entre los impactos que nosotros encontramos que esta industria eh, eh, genera es la afectación, por supuesto, a los ecosistemas acuáticos, a, a su biodiversidad, eh, la sobrecarga de los ecosistemas con los centros de cultivo de peces genera condiciones anaeróbicas y anóxicas, ya, eh, 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 y además hay una acumulación de fecas en el fondo marino eh, y también de alimentos no ingeridos, entonces finalmente van con terminando tanto la columna de agua como el, fondo, eh, como el fondo marino. Y eso, digamos, es una afectación que nos parece relevante. También, como yo les decía, la afectación de fauna marina, eh, ya sea por enmalle de especies, eh, por eh, escapes masivos de salmones que al ser carnívoros eh, eh, se comen eh, eh, a otras especies, y por el tránsito, que esto es poco, poco diría yo, Dicho, por el tránsito eh, marino eh, de las embarcaciones, digamos, eh, los whalebots, eh, que están eh, eh, sobre todo en, en, en la región de los lagos circulando eh, con, con los peces, digamos, hacia, eh, hacia los centros de faenamiento y las plantas de proceso. Entonces, ahí hay toda un, una afectación de la fauna marina. Eh, no sé si algunos han visto, pero hay un video que estuvo circulando en redes sociales donde se muestra justamente eh, eh, en la región de los lagos, frente a, a Chiroe, el señor Rolón Cavit, el tránsito de, de, de embarcaciones salmoneras, y una ballena es una animación, y una ballenita que tiene que ir haciéndole el quite eh, a estas embarcaciones y realmente es medio. Eh, demencial, digamos, eh, lo que tienen que soportar eh, eh, est estos animales. Y eh, finalmente, entre otras de las cosas que tienen que ver con medio ambiente, está, por supuesto, la mortalidad eh, masiva de salmones eh, que tiene eh, debido a florecimientos algales nocivos. Ya acá son algunas imágenes, digamos, de, 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 las, de las mismas afectaciones que, que yo les he estado comentando. Y. Eh, Decir que a nosotros como fundación nos, impact, nos preocupan los impactos sociales y culturales y eh, en ese sentido creemos que sobre todo en, en Chiloé, en la Isla Grande y, y, en, y en todo el archipiélago, digamos, ha habido eh, un cambio en el imaginario al, al declarar la región de los lagos eh, como región salmonera. ¿ya? Y eso eh, eh, obviamente afecta. Eh, eh, lo que le pasa a las personas afecta, tiene impactos sociales y culturales eh, cultural importantes. Eh, y en el caso de pueblos originarios, eh, también hay una pérdida eh, del acceso y uso sobre el maritorio, sobre el mar. Ellos dicen esto eh, para desarrollar sus usos consuetudinarios. Lo mismo pasa en Chiloé, ya. Eh, y esto implica que hay una vulneración de derechos humanos, en especial culturales y territoriales, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, eh, eh, en la Declaración de, eh, de Naciones Unidas eh, sobre Pueblos Indígenas eh, y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos. Y nosotros, y esta es nuestra opinión, hemos considerado que el EMPO, los espacios marino costero protegido, pueblos originarios, son un mecanismo eh, que los pueblos indígenas han, han utilizado eh, como una resistencia, digamos, a la instalación de las eh, salmoneras, y por eso hoy día vemos que eh, hay una gran cantidad de empos solicitadas. Pero la verdad, eh, eh, de alguna manera, eh, esto también está dando cuenta de la agresividad que ha tenido esta industria. Eh, con los pueblos originarios. Eh, también nos preocupan los impactos laborales, sin embargo, eh, es súper difícil hoy día trabajar en este tema. Eh, el Instituto de Derechos Humanos desarrolló una investigación hace un par de años cuyo informe debería haber la luz sobre los temas sociales, culturales y laborales de la industria salmonera, y bueno, nosotros estamos a la espera de que ese informe sea liberado para eh, comprender un poco mejor cómo eh, esta industria está afectando no solo el ambiente, sino también a las comunidades, a la gente que habita en los territorios eh, donde se instala eh, la industria. Y ahora voy con la última parte que tiene que ver justamente con... Eh, eh, los florecimientos algales nocivos y, y en los episodios de eh, mortalidades que ocurrieron eh, en las regiones de los lagos Yaisén eh, en el mes de abril, eh, desde fines de marzo más o menos hasta eh, 19-20 de abril. Eh, y aquí contarles, bueno, que nosotros seguimos súper de cerca este proceso, eh, tratamos de averiguar lo más que pudimos, eh, y era difícil, era di súper difícil hacer un seguimiento eh, a lo que estaba pasando, la información era escasa, eh, 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 la autoridad, digamos, en la pesca, eh, empezó a, a hacer comunicados de prensa y, y a informar eh, más o menos a partir del día 4 o 5 de abril, pero antes de eso fue difícil tener información. Y bueno, decirles que al día 19 de abril lo que ellos relatan es que la mortalidad total fue de 6.209 eh, toneladas de peces muertos, eh, que 4.500, casi 4.600 correspondían a la región de los lagos y el resto a la región de Aysén. Eh, sin embargo, después de esto no hay un informe que corrobore ya cuando eh, se baja eh, eh, la contingencia, digamos, eh, cuánto finalmente fue la mortalidad eh, y, eh, 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 y, y cómo, eh, cómo estas mortalidades se distribuyeron entre ambas regiones. Ya, eh, bueno, en las zonas, digamos, donde ocurrieron eh, mortalidades... Eh, como yo les decía, en el fiordo Comau está el área protegida San Ignacio de Huinay, el Parque Nacional Ornopirén, el Parque Nacional Pumalín. Y en el caso de Aysén, en las zonas donde ocurrieron estas mortalidades está el Parque Nacional Isla Magdalena, el Melimoyu, el área eh, marina costera protegida en múltiples usos, Pitipanlena Nihué, la reserva forestal Las Guaitecas y el Santuario de la Naturaleza Estero Quitralco. O sea, hay una enorme zona de áreas protegidas que está, eh, eh, está muy contigua eh, o incluso las concesiones salmoneras están dentro de, de las aguas de estas áreas protegidas donde se producen estos eventos y eso a nosotros nos parece hoy día preocupante, sobre todo porque Chile ha hecho toda una apuesta de posicionarse a nivel mundial como un país que le preocupa la conservación. Eh, bueno, estas son imágenes eh, que, que circularon, digamos, y que nos fueron proporcionadas por el fotógrafo eh, sobre la mortalidad masiva de peces en el Fierdo Pumao, particularmente en, en el centro porcelana de propiedad de Salmones Camanchaca. Eh, eh, también eh, decirles que durante todo este episodio la autoridad señaló que habían eh, trasladado... Eh, casi 5.900.000 ejemplares eh, eh, en la región de los lagos y 1.200.000 en la región de Aysén. Y además se autorizó la cosecha anticipada de 1.300.000 eh, peces. Sin embargo, nosotros lo hemos preguntado, no... No hay información primero de dónde fueron trasladados los ejemplares, o sea, no sabemos si fueron trasladados de zonas con florecimiento, algan en el a zonas sin florecimiento y, y eventualmente en ese momento podrían haber tra tra eh, eh, trasladado, digamos, eh, 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 marea roja. Eh, tampoco se sabe. Eh, dónde fue eh, la cosecha, dónde se autorizó cosecha anticipada de peces, ni qué talla tenían esos peces, ni de qué especie eran, etc. Entonces, nosotros ahí creemos que la autoridad, eh, en este caso la Pesca, eh, eh, de alguna manera eh, no informó debidamente a la comunidad, a mí me tocó estar hablando con gente en Los Lagos, en Chiloé, en. en, 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 en en, en distintas zonas y en Aysén también, en, en, en cerca del Parque Pumalín, etcétera. Y la gente estaba muy preocupada de lo que estaba pasando, pero no había acceso a información, y eso se lo hemos hecho saber a la autoridad. Sin embargo, bueno, no, no hay mucho cambio. Eh, el resumen de esto es que fueron 6.209 toneladas en 18 centros afectados: uno, un, uno la, en el área. Eh, eh, de cultivo de salmones 17A, en la agrupación de concesiones salmoneras 17A, donde hubo 6 centros afectados y 12 centros afectados en distintas áreas en Aysén. Sin embargo, la autoría solo habla de la ASC 32 y 33 y las otras dice que los peces eh, eh, murieron eh, por ausencia de oxígeno, por anoxia, pero no por marea roja. Y la causa, bueno, en los lagos fue... Eh, 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 heterosigma acachigua y en el caso de, de Aisen, eh, dos especies de leptocilindrus, que son eh, eh, microalgas del plancton que están descritas como eh, causantes de eh, florecimientos algales nocivos y causantes de muerte de peces, particularmente salmónio en la literatura. Eh, eh, bueno, la situación particular, digamos, de los fiordos, que es algo que hoy día nos preocupa mucho, eh, una vez más, digamos, no es, no es primera vez que nos preocupa, pero una vez más nos preocupa, es que estos son ecosistemas súper vulnerables, son eh, ecosistemas que, eh, bastante particulares, ¿ya? Y la, el área de fiordos de Chile es una de las más extensas del planeta. Eh, que se extiende desde el Relón hasta Cabo de On, ¿no?, cubriendo 240.000 kilómetros. Es un área muy particular que, desde nuestro punto de vista, debería ser un área protegida, eh, protegida hacia una macro protección donde solo se permitieran cierto tipo de actividades, porque allí, digamos, eh, Todas las características de, de recambio de agua, salinidad, luz, temperatura eh, y biodiversidad que hay son eh, bastante únicas eh, para el planeta y, y por lo tanto es un, un macroecosistema que debería ser eh, protegido. Eh, ¿Qué genera las condiciones del florecimiento algal nocivo? Básicamente... Eh, la menor tasa de recambio de agua, eh, un aumento en la temperatura eh, y eh, lo que determina también hay baja de oxígeno y la acumulación de nutrientes. Y esto es clave, porque la acumulación de nutrientes en esta zona, en eh, los canales, los fiordos, la provocan los centros de cultivo porque están los salmones ahí que son alimentados externamente. Eh, y además hay fecas de los salmones y esto genera una carga de nutrientes en el ecosistema que permite que estas eh, microalgas que están en el, pla el plancton eh, generen un crecimiento desmedido, rápido y desmedido, digamos porque tienen mucho alimento. Eh, y eso es lo que ocurrió en el fiordo comau. Eh, aquí está una imagen del fiordo comau donde en rosado un poco más grande se muestran eh, los centros de cultivo que tuvieron florecimientos algales y en un celeste acá eh, un poco intenso está el área marina costera protegida eh, eh, San Ignacio de Winay. Entonces, como ustedes ven, esto está todo mezclado y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, las concesiones salmoneras no deberían estar ahí. En puntitos rojos están todos los eh, centros de cultivo que hay ahí en el fiordo. Eh, y, y tan es así, digamos que, eh, a, perdón, a raíz de, eh, de, de, de los temas de cambio climático, porque la industria salió diciendo que esto era el clima y que no eran ellos, etcétera, Bueno, nos metimos a ver un mapa que tiene el Ministerio de Medio Ambiente que se llama el mapa de riesgo climático. ¿ya? Eh, y justamente en este mapa de riesgo climático... Se cruzan actividades productivas con riesgo. Y uno de los riesgos para la industria salmonera son los florecimientos algales nocivos. Y fíjense que, justamente, <coughs> perdón, el Fiordo Comao es uno de los, eh, en, en todos los análisis que ellos hacen, es uno de las zonas de alto riesgo de florecimiento algales nocivos. Sin embargo, ni la autoridad ambiental ni la autoridad acuícola actúan de acuerdo a lo que dice la propia información que ellos. Eh, tienen, digamos, y a la cual se puede acceder eh, públicamente. Eh, contarles, y, y con esto para ir cerrando, que en el centro Porcelana, y, y, y aquí eh, quiero detenerme un, un poquito, el centro Porcelana aumentó su producción, eh, que es el centro que ha sido más cuestionado en el Fierro Comado, eh, eh, de 200, eh, do, perdón, de 2.290 toneladas, pasó a 4.590 toneladas el año 2012 y luego se le autorizó un nuevo aumento de 910 toneladas, llegando de 4.590 a 5.500 toneladas. Todo esto eh, fue, ocurrió después, eh, este segundo aumento, después del florecimiento algal nocivo el año 2016 y todo esto se ha hecho vía declaración de impacto ambiental. Entonces, cuando vimos esto, también miramos otros centros de cultivo. ¿Ya? Y logramos analizar 10 centros de cultivo en la región, perdón, en el fiordo Comao, y nos dimos cuenta que estos centros de cultivo en su declaración de impacto ambiental inicial, eh, habían, en total sumaban una producción de 19.524 toneladas de salmones, eh, pero luego todos habían solicitado aumento de la producción. Y este aumento significa que ellos eh, pudieron aumentar en 30.800 eh, toneladas su producción. Es decir, eh, la, autoridad, a, 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 la autoridad, valga la redundancia, autorizó una carga en este ecosistema. Y si ustedes recuerdan, eh, la modificación de la ley de pesca y acuicultura, como yo le decía, el año 2010, no, permitió, no permitía la autorización de nuevas concesiones, pero no impedía que las empresas pudieran aumentar su producción centro por centro. Y eso es lo que han estado haciendo y eso es lo que explica, digamos, de alguna manera, este crecimiento de la producción de 3.600%. Y eso es lo que, desde nuestro punto de vista, es donde hay que poner el foco hoy día y eh, avanzar en, en que se regule. Eh, para ir terminando, les voy a contar un poco... Eh, las cosas que nosotros creemos donde eh, eh, se debe avanzar, bueno, obviamente en estándares de transparencia y de información hacia toda la población, porque esto eh, hoy día no ocurrió así con, con, con el florecimiento algal nocivo que, 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 que acaeció durante abril en la región de los lagos. Ya, eh, normar eh, en la biomasa. O sea, aquí lo, lo súper importante hoy día es que una concesión debe tener limitada eh, la biomasa a cosechar, y no, y si tiene una declaración de impacto ambiental que le establece esa biomasa, eh, no debería eh, eh, poder ampliarse la cantidad de peces que eh, ponen en un centro de cultivo. Eh, obviamente, eh, eh, seguir las recomendaciones de la Unión Internacional eh, eh, para la Naturaleza y sacar todos los centros de cultivo de las áreas protegidas, nosotros creemos además que hay que revisar todas las autorizaciones ambientales, eh, sobre todo en proyectos antiguos, porque como ya hemos visto, hay variaciones sustanciales de lo que pasaba el año 2010 y si son de más atrás el año 97. Eh, eh, en las condiciones, y por lo tanto, deberíamos hoy día poder revisar eh, eh, estas autorizaciones ambientales, estas resoluciones de calificación ambiental y también avanzar hacia que. Eh, la industria salmonera eh, no sea evaluada ambientalmente eh, por centro de cultivo, sino que sea eh, evaluada eh, por centro de cultivo y declaración de impacto ambiental, sino que haya estudios de impacto ambiental en la zona, por dos razones. Uno, porque permite tener una mejor mirada eh, de lo que está ocurriendo, establecer quiénes más hay alrededor, qué impactos se están generando. Y el otro es porque. Eh, Obviamente el estudio de impacto ambiental permite participación ciudadana y para nosotros eh, nos parece súper importante eh, que la gente que vive en la zona cercana a donde se emplazan estos centros de cultivo eh, pueda eh, opinar, pueda decir lo que piensa, pueda eh, saber cómo esto le impacta, etc. Eh, bueno, para terminar, decirles que hay muchas otras aristas de esta problemática que hay que mirar, hay que mirar eh, obviamente los impactos laborales, eh, hay que mirar lo que pasa en las pisciculturas, en los ríos, hay que mirar lo que pasa en las plantas de proceso, en los vertederos, en fin, es una norma, eh, la industria salmonera es compleja y tiene un montón de aristas. Eh, yo centré mi presentación un poco tratando de hacer una línea entre lo que ha pasado en la historia y donde estamos hoy día con los últimos acontecimientos. Pero eh, está claro que esto no da cuenta de toda la problemática que representa la industria eh, salmonera eh, para las regiones australes de Chile e incluso para otras zonas donde eh, el problema son eh, las pisciculturas que se instalan en, en los ríos, como en la zona, digamos, de la Araucanía. Entonces, con eso eh, eh, me quedo, estoy abierta a todas las preguntas eh, que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Eh, tenemos los primeros comentarios acá. Eh, bueno, está eh, respondido en cierto modo de Ademir Martínez Arias, que dice: ¿Se respetan estos reglamentos? Esto, como lo planteaba al principio de la presentación, cuando hablabas con respecto a los reglamentos. Entonces, quizás se podría ahondar un poco más con respecto al, al respeto de los reglamentos que existen actualmente. Es difícil saberlo, es súper difícil saberlo. Lo que uno, a ver, lo que tenemos es una normativa que es compleja de seguir, muy compleja de fiscalizar, o sea, para quienes viven cerca de centros de cultivo o en zonas salmoneras, saben que la autoridad fiscaliza poco, no tiene recursos para, para fiscalizar en terreno, o sea todo esto que yo les relato de, de lo que pasó eh, con su pesca, y qué sé yo, no sabemos quién fiscalizó, eh, no sabemos dónde se fueron los peces muertos, salvo a una planta en biobio, Bio, que hay imágenes y qué sé yo. Entonces, es, es muy difícil de seguir y de fiscalizar. Y además existen, eh, yo diría que, muchas trampas en, en, en la normativa eh, que, que hace que esto. Eh, desde una organización como la nuestra sea difícil de seguir, por ejemplo la información ambiental, las infas, ya que es una información que tienen que entregar los centros cultivos una vez al año, las infas a veces son, eh, si uno se mete a mirar una línea de infas de un centro cultivo son un corte y pega del año, del año anterior, y a veces eso se, se replica por varios centros y la autoridad no sé si no lo pesquisa, no lo detecta, no le interesa, ya eh, pero sin embargo, eso no, no, no está en la discusión pública, que es bastante técnico. Tampoco esto que yo decía, ¿dónde se fueron los peces muertos? La autoridad dice que se fueron a plantas de proceso de harina y pescado eh, y no a vertedero, Pero eh, no se sabe cómo, cómo fue el tránsito: si fueron sacados en Huelvo, si fueron sacados en silao eh, si fueron. Tampoco hay mucha información. Entonces, en general. Eh, uno tiene una normativa, y, pero no es tan fácil fiscalizarla. Entonces, lo que nosotros, por lo menos, hemos tratado de hacer en los últimos años es mirar en conjunto esta normativa y tratar de entrar por lugares que nos parecen más asequibles, porque, porque, como todos, tenemos recursos limitados. Eh, el, la misma persona eh, hace una pregunta que, bueno, puede ir referente o no, pero dice: ¿Por qué el precio del salmón es tan caro? Uf, eso yo no tengo idea. O sea, eso hay que preguntárselo <laughs> a la industria, digamos, porque el precio del salmón, o sea, lo que yo sí sé que pasa, eh, bueno, es que más o menos eh, entre el 95 y 98% del salmón que se produce en Chile se exporta. Lo que queda en Chile es muy poco, digamos, es muy bajo lo que queda para comercio interior. Eh, eh, básicamente la producción de salmones en Chile... Eh, fue pensada y fue desarrollada para la exportación. Eh, y ahí, digamos, hay una serie de cosas que pasan en ese proceso. También preguntaba por los escapes de las jaulas, eh, cómo se maneja eso. Eh, la avanza, por supuesto. Han habido avances eh, hace unos años atrás, eh, por ejemplo, cuando yo les contaba el año 2008 o 2009, cuando habían escapes no había ninguna información. Ahora Zenapesca eh, eh, está entregando una estadística de eh, los escapes que le informan las empresas. Igual todo esto funciona porque las empresas le informan que hay escapes, pero por lo menos hoy día uno puede hacer un seguimiento a los escapes y saber cuántos peces más o menos se escaparon, de qué talla eran, cuántos fueron recapturados y hay algunos casos, digamos, donde la autoridad se ha, ha, ha ido fiscalizando porque eh, eh, ahí hay una causal, digamos, que se puede eh, caducar eh, la concesión, digamos. Entonces, en ese sentido, eh, sí, hay mucho más información hoy día que hace años atrás. Eh, este comentario también surge casi al principio de la presentación de Angie Echevere. Dice, ojalá respeten las áreas protegidas. Eh, anteriormente vimos que no se respetan. Y quería hacer la pregunta con respecto a esto mismo. Eh, ¿Nunca se han respetado las áreas protegidas o hay un punto de quiebre alguna eh, donde desde cuando se empieza como a, a pasar por alto las áreas protegidas? No, nunca se han respetado. Nunca se han respetado. Lo que pasa es que. Oh, yo diría que, que, que al principio, no sé cuán al principio, la verdad, pero para ponerlo de alguna manera, eh, al principio hubo una gran puesta de la, de la industria que genera empleo y eso es una realidad, que también uno tiene que lidiar con esa problemática, digamos, la industria genera empleo, eh, genera eh, ciertos beneficios para la población que a lo mejor eh, tenía una vida más dura en algún sentido. Y sí ahí hay un quiebre, digamos, hay un quiebre eh, 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 cuando se produce eh, eh, la epidemia de virugisa porque se cambia el modelo productivo. ¿ya? Eh, sin embargo, eh, claro, hasta entonces lo que, lo que importaba era eh, el, el incremento de la producción, el tema de las fecas, de la biodiversidad en general, y habían algunas luchas particulares. Eh, por ejemplo, en la zona del, de lo que hoy día es el parque Pumalín, que antes era eh, santuario, digamos, de sacarlos de ahí, eh, pero eh, también eh, en Magallanes, por ejemplo, que hoy día hay tremendos problemas, en Magallanes no había salmonicultura. Eh, cuando llegó la salmonicultura, se instaló dentro de, de las áreas protegidas, entonces los cahuéscar comenzaron a, a reclamar, los yaganes comenzaron a reclamar. Pero eh, no había ese problema. En Aysén también ha pasado lo mismo. Como la industria se trasladó desde básicamente Chiloé a Aysén, eh, el problema en las áreas protegidas eh, se produce, digamos, a partir del año 2010. Entonces ha ido eh, aumentando la conciencia en relación a eso. Tenemos un comentario desde YouTube. Eh, también recordar al público que estamos transmitiendo por la página de historia de John por el canal de YouTube Historia de Quellón y también por el Facebook de Radio Curruf que nos acompaña el tercer y este cuarto ciclo nos está acompañando la transmisión. Eh, Paulina Rojas desde YouTube dice eh, ¿Qué medidas concretas en el tiempo ha tomado la industria respecto a sus impactos negativos? Si es que las ha tomado. Mira, o sea, voy a poner una cosa de contexto general. Las empresas... Eh, su objetivo no es ser eh, eh, bueno ni social ni ambientalmente, su objetivo es ganar dinero. ¿ya? Y por lo tanto, todas las medidas que las empresas eh, ponen, eh, sociales o ambientales, tienen que ver con poder seguir ganando dinero igual o más del que ganaban. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ese es el marco donde uno se mueve. No hay que engañarse con que las empresas tienen estas políticas de buen vecino. Eso tiene que ver con que la comunidad donde se insertan les genere los menos problemas para que ellos puedan desarrollar su negocio. Ese es el marco. Yo diría que la industria ha tomado las mínimas medidas que le impone la ley para eh, generar, eh, reducir los impactos, pero la industria no es proactiva en, en, en mejorar sus propias regulaciones, sus fiscalizaciones, no, no es ni en, ni, en, eh, ni en, ¿cómo es que se llama?, ni en eh, hacerme a culpa de los impactos que generan. De hecho, la, si, uno, si ustedes alguien vio la presentación que hizo Salmón Chile, eh, a raíz de todo lo que pasó en el fiordo comao. a mí me escribían por WhatsApp, eh, amigo, y me decían: parece que este caballero vive en Noruega, porque lo que está contando no tiene nada que ver con Chile ni cómo se dieron las cosas en el Fiordo Comado. O sea, eh, la culpa era el cambio climático, ellos lo habían hecho regio, habían tomado un montón de medidas, entonces. Eh, yo tengo la impresión de que la industria no, com, como otras industrias, no se da cuenta o no quiere darse cuenta de los impactos que genera, eh, sobre todo en, 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 en la cultura, en la gente, en los territorios, en sus formas ancestrales de vida. Eh, la, la misma Paulina agrega, dice, y con tantas irregularidades e incumplimientos de las normas, ¿qué permite que se sigan instalando? ¿Qué servicio del estado no está cumpliendo su rol? Yo creo que ninguno está cumpliendo su rol. O sea, yo creo que aquí el Servicio de Evaluación Ambiental no cumple su rol al permitirles, por ejemplo, el aumento de producciones en zonas tan sensibles como el Fiordo Comao, pero también pasa en otras zonas, en el Reloncaví. Luego, eh, 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 sendapesca no cumple su rol en la fiscalización. Ya, y, y así uno puede seguir, pero son los dos principales servicios los que eh, no están cumpliendo su rol. De hecho, nosotros como Fundación Terra eh, tenemos presentado ya hace un montón de tiempo una, una solicitud de pronunciamiento en la Contraloría, porque resulta que la ley establece que eh, no se pueden instalar eh, 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 concesiones salmoneras. Eh, en áreas protegidas, y fíjate que en la Reserva eh, Nacional Cahuescar, que es en la parte marina en Magallanes del Parque Nacional Cahuescar, fue declarado parque. Habían concesiones ahí que es difícil sacarlas, pero después que fue declarado, eh, entraron eh, eh, nuevas concesiones y el Servicio de Evaluación Ambiental las acogió a trámite vía declaración cuando la ley establece que tienen la ley ambiental, no otra que establecen que tienen que ser por estudio. Entonces, uno no entiende eh, el rol de las autoridades, porque la verdad es que lo que hemos visto nosotros durante muchos años es que una complacencia con la industria salmonera enorme. Eh, Ademir Martínez Ariadnis comenta, ¿quién para esto? ¿Dónde están las autoridades que deben fiscalizar esto? Pan para hoy y destrozo para el futuro, me imagino que dice. Eh, Angie Echeveres dice ausencia de controles. Don Gina Parada dice se agradece la claridad de la exposición. Adimir también agrega que la zona de Magallanes como el área de instalación de esta industria. Ahora último. Eh, y Angie Echeveres dice: quizá ocurra lo mismo que ocurrió en Aysén y Chiloé en referencia a Magallanes. O sea, no se sabe. Mira, yo, yo, yo creo que eh, algo bueno pasó con este, 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 esta Marea Roja o María Café o Florecimiento Algal Nocivo que ocurrió en el Fiordo Comao, porque de alguna manera eh, eh, el tema del salmón saltó. Saltó a la discusión, saltó a nivel regional, saltó eh, en Magallanes había cierta discusión y, y está teniendo presencia. Y eso eh, eh, es bueno porque llevamos muchos años sin hablar de salmonicultura. Entonces, en la medida que empecemos a hablar y que las autoridades se. Eh, de alguna manera se den cuenta de que hay preocupación por las áreas protegidas, que hay preocupación por temas laborales, que hay preocupación eh, 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 por, 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 digamos, por las actividades, o por los pueblos originarios, o por los usos constitucionarios, algo tiene que pasar, estamos, y esto es para. Pa, Estamos en un momento particular en nuestro país, o sea, estamos a puertas de una elección de constituyentes, de, de, de alcaldes y concejales y gobernadores, y a fin de año vamos a tener diputado y presidente. Entonces, estos son temas para poner en la discusión pública de las autoridades locales en estos momentos, porque justamente eh, son ellos los llamados a... Cambiar las regulaciones. Yo, yo tuve la ocasión de estar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y en la de Pesca de la Cámara de Diputados eh, presentando un poco desde nuestra visión lo que había pasado en el Fiordo Comado. Yo puedo decir que hay preocupación, pero todavía falta más empuje para que haya acción eh, más que preocupación. Acá tenemos otro comentario, un poco eh, dice Mario Alarcón Fierro, puro taller, dice, pues la industria lleva más de 20 años en crecimiento sostenido y nada pueden hacer. Muy poco poder para mover la industria. Así es. Opinas? O sea, yo, yo no tengo ¿qué, qué, qué te puedo decir, o sea, nosotros las organizaciones ambientales y las, las organizaciones locales, tenemos poco poder para mover la industria, eso es efectivamente así. Ya, y... y y hay que aunar fuerzas entre todos aquellos que queremos que la industria, eh, de alguna manera, sea mejor normada. Eh, hay gente que quiere que no exista, hay distintas posiciones, pero por lo menos los que queremos que no sea mejor normada, hay que, 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 que aunar para que esto ocurra, digamos. Eh, pero obviamente aquí uno se enfrenta con poderes importantes y con autoridades que llevan muchos, muchos años eh, trabajando. Eh, para que esta industria crezca, no para que esta industria sea fiscalizada. Eh, Jimena Cabanac dice, están destruyendo nuestros océanos, también pasa en Canadá. Eh, ¿Sí? Es un poquito distinta la situación en Canadá. O sea, en, en Canadá hay especies nativas, hay, mira, cuando uno se mete a mirar el ranking del salmón a nivel mundial, aunque ustedes no lo crean, el salmón de peor calidad es el chileno, porque es exótico, porque se enferma mucho, porque le ponen mucho químico, por, por muchas condiciones. Lo que tiene el salmón chileno es que en general se vende procesado, ya se vende fileteado, se vende ahumado, se vende, depende del comprador, ya el, 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 el que compra establece cómo se le manda el salmón. En, en, en canadá hay, hay, hay cuotas de captura de salmón salvaje para los pueblos originarios o, o los first nations como llaman ellos o sea hay un modelo que es un poco distinto ya eh, en, en ese sentido eh, mario alarcón igual dice se devoró la décima en sus primeros años luego pasó a la undécima patagonia norte y archipiélago los chonos y Díferle, luego avanzó la duodécima y que los que tiene bueno, hay que aunar fuerza entre las tres regiones, pues yo creo que hoy día están las condiciones. Nosotros, eh, como yo les conté un poco en la presentación, nosotros al principio trabajamos harto en la región de los lagos, particularmente en Chiloé. Trabajamos con, en ese momento eh, con sindicatos, con, con la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón, eh, porque teníamos eh, apoyo para trabajar temas laborales. Hoy día eso es muy difícil de conseguir y también temas ambientales. Ahora estamos un poco eh, volviendo a los lagos eh, y también en paralelo trabajando eh, 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 sobre todo lo que tiene que ver con conservación en, en Magallanes, digamos, un poco para pa tratar de frenar que la industria no se meta en las áreas protegidas y ojalá salga de las áreas protegidas donde está en Magallanes y, y también nos interesa ver lo que pasa eh, probablemente en Guaiteca. Eh, mismo Mario dice: Fui salmonero 20 años, producción engorda y siembra de small, tam, nada se detiene. Viví el virus ISA y las mugres internas de cerca. Y vi las mugres internas de cerca. Mira, mira Mario, yo, yo he hablado con harta gente que ha trabajado en la industria y yo sé que es terrible. O sea, lo que uno cuenta en una presentación. Eh, eh, es, es no. muy poco para ver la realidad de la producción. Cuando uno alguien te explica cómo se producen, eh, es tremendo. Pobre, o sea, dan pena esos pobres peces. No, no puedo decirlo de otra manera, dan pena. Y también agrega, para pasar los comentarios de Mario como seguido, dice Magallanes, en Península Stalnes, tienen la mugre en lo más virgen. Sí. Sí, o sea, ahí están denunciando la gente y todo, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo esto se puede parar un poco al menos. Y después por último agrega Disney hace mucho y los que lo hacen poco logran. El poder y las redes del salmón son inmensas. Son inmensas, estamos totalmente de acuerdo, son inmensas. O sea, de hecho, bien. la industria, o sea, no sé, el diario financiero, no sé cuál de esos, da el premio Salmón. ¿De dónde a la mejor industria? Yo, cuando escuché la primera de eso, digo, pero ¿cómo si el salmón es chileno y como que la industria que lo hace mejor en Chile se lleva un premio que se llama el premio salmón? O sea, cosas así de ridículas pasan en nuestro país. Dice, fíjate cómo aumentaba la flota naviera en el sur y ahora hay barcos tipo mercantes llevando miles de toneladas de alimento al sur. Bueno, en Magallanes hay varios, eh, que es algo que estamos actualizando información de. de, de de plantas de proceso que están en evaluación ambiental, porque eso da la dimensión de cómo la industria quiere crecer, digamos, si va, porque uno de los problemas que tenía Magallanes es que no tenía muchas plantas de proceso. Y ahora sí, digamos, están, están evaluando ambientalmente la instalación de plantas eh, de proceso en Magallanes. Eh, Elizabeth Meliquén dice que es indignante el salvajismo hacia todo el ecosistema y a Rayán Chilote. Pregunta dice, según su opinión, ¿a qué intereses responde serna Pesca? Es súper difícil decirlo, mira, porque, porque en el fondo, esto nos pasa no solo con serna Pesca, con otros servicios públicos. Eh, esta está que no tiene que ver con lo buenas o las malas personas que hay ahí trabajando, tiene que ver con el gobierno de turno y quien le da las instrucciones. Y eso. No quiero decir que Piñera sea particularmente malo o Bachelet, que son los últimos cuatro mandatos. O sea, han sido por igual defensores de la industria, tanto Piñera como Bachelet. Entonces, y antes de eso Lago y antes de eso Frey, y antes de eso Elwin. O sea, no, no hay por dónde decir. Eh, la gente que trabaja en los servicios públicos hace lo que le dicen. ¿ya? Eh, lo que le dice el jefe. Y claro, uno podría decir ya los directores de servicios, los, los ministros, qué sé yo, sí, tienen una responsabilidad política más alta, ¿ya? Pero, pero la verdad es que ahí eh, es como hay una instalación de un pensamiento, digamos, que tenemos que producir, producir, producir. Eh, producir cobre, producir salmones, producir celulosa, producir, producir, en vez de conservar nuestros territorios y tener escala, economías más a escala local. Y son visiones de mundo las que están instaladas, que son distintas y que, y, y que tenemos que, que poco a poco ir cambiando. O, ojalá fuera rápido, digamos, me carga decir poco a poco, pero ¿qué tenemos que cambiar? Eh, que es un poco mirar más hacia lo local y menos estar pensando en la en esta producción nacional y ser los número uno en el modelo agroforestal o en la producción de palta o no sé en todas estas cosas que, que a las autoridades les encanta van a gloriarse eh, y, y después complementa la pregunta dice históricamente se han detectado conflictos de intereses en su gestión no, por lo que dice no no se eh, o sea, lo que yo puedo contar de, de, de mira, el caso más particular es, es Felipe Sandoval, porque Felipe Sandoval fue subsecretario de pesca, después, eh, en el gobierno de Eduardo Frey, después Bachelet, cuando vino la crisis del virus Isa, lo nombró el coordinador de la Mesa del Salmón, o sea, él fue el encargado de cambiar todas las regulaciones, eh, particularmente la modificación a la ley de pesca y acuicultura, estuvo ahí trabajando harto tiempo con Jessica Fuentes, que, que era su abogada, que hoy día es la directora de Serna Pesca. Y después de eso, él sale y se va eh, a Salmón Chile. Estuvo, no, no me acuerdo si fue primero a Aqua Chile y después a Salmón Chile o al revés, pero él pasó a la industria. Y eso, sí, pues, o sea, no sé, uno mira lo hecho y, y se queda con las preguntas o con sus propios comentarios. Eh... Angie Echeverre dice las salmoneras son depredadoras y después agrega, dice, he observado en Natal en los inmensos calpones donde guardan el alimento, también se ven al aire libre. Y después tenemos a preguntas de Andrés Lagarrigue que dicen, gracias por la charla, ¿qué se puede decir respecto del rol y desempeño de la superintendencia del medio ambiente frente a esta industria? Mira, la SMA ha estado cursando infracciones y ha estado haciendo fiscalizaciones. De hecho, una de las cosas que por lo menos nosotros como, como Terram, como NG, tenemos pendiente de hacer es poner un poco de foco en lo que está haciendo la superintendencia, eh, que es que una entidad fiscalizadora eh, ambiental que no tiene tantas competencias en materia de salmonicultura, pero algunas tiene. Y aparentemente está ejerciendo algunas labores. Hay que ver con qué intensidad. No, 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 no lo tengo claro en este momento. Eh, Mario eh, comenta y dice: Bonito los talleres, pero mientras lo, no hagamos cosas reales y potentes, <laughs> la salmonera sigue expandiéndose. Bueno, yo creo, que igual sea, yo creo que igual se realizan cosas reales. Y como él mismo dice, la industria es inmensa. No es que no se haga nada ni estemos, eh, la gente esté de brazos cruzados al respecto, pero obviamente es una empresa o una industria. De muy, gran grande, muy grande y que cuesta, uno va como pellizcando pedacitos, pero de repente esa suma hace que las cosas cambien. Por eso yo creo que espacios como este son súper importantes, porque el estar conversando, el darse cuenta de algo que uno no sabía, el que te aporten un dato eh, que uno no tenía, eh, va como te va abriendo luces y en algún momento uno puede eh, impulsar un cambio un poco más fuerte. Después tenemos a Lávaro R. Dice muchas gracias por la presentación y pregunta, ¿hay hitos positivos en esta historia de la salmonicultura? ¿Hay avances que evidencien que voces como la de Terrán inciden en esta industria? A ver, voy con la primera parte. Yo no sé si hay hitos positivos. A mí me, me, me cuesta eh, opinar al respecto, porque como les decía al principio, es fácil opinar desde una oficina en Santiago diciendo que todo es malo en la industria. Sin embargo, cuando uno va eh, a, la, a, a Chiloé eh, o, o a Magallanes o a Aysén y hay gente que depende de ese empleo que o sea, hay que ponderar las cosas, ¿no? Eh, eh, yo, yo creo que es súper importante saber lo que le pasa a la gente también eh, y cómo le gustaría que fuera la industria, si quiere que se... O sea, no soy yo o Fundación Terra me he encargado de decir la industria tiene que desaparecer. Lo que sí estamos claros, nosotros y sí somos súper eh, consistentes en decirlo desde hace años, la industria tiene que ser mejor regulada y mejor fiscalizada. Eh, entonces, la evaluación de sellitos si positivos, yo creo que más corresponde a los territorios que a alguien eh, como nosotros. Eh, yo creo que sí las voces como la nuestra inciden. O sea, te, te puedo contar que nosotros hicimos el seguimiento a todo el proceso legislativo de la modificación de la ley de pesca y acuicultura y logramos algunas cosas, otras no. ¿ya? Eh, no era fácil. Eh, eh, en esa época. Eh, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, no nos dejaban ni entrar a las, las, las comisiones no se transmitían por televisión como hoy día, no había ley de acceso a información, o sea, toda la información que nosotros teníamos eh, era proporcionada en general por los propios trabajadores de la industria, tanto de centros de mar como eh, de planta de proceso trabajadora, eh, que logramos pesquisar información. Y eh, la, la, la comisión de pesca eh, a veces estaba presidida por Patricio Melero, otras veces por eh, eh, Ulloa, y no nos dejaban entrar a la comisión. Y entonces estábamos a, a, al principio de la comisión afuera, esperando que nos dejaran entrar y permanecíamos toda la comisión, así como Huelga de Hambre, afuera y le preguntábamos después qué habían acordado, qué sé yo. Cuando llegamos al Senado, con este proyecto de ley la cosa fue distinta, presidía el senador Antonio Jorda. Eh, senador que fue importante en algunas temáticas ambientales, y él eh, abrió la comisión. Recorrimos, tuvimos, tuvimos, en esa época, como yo decía, no había salmonicultura en Magallanes, entonces eh, él eh, hizo que la comisión viajara a Isenya, a los lagos y tuvimos una reunión en Puerto Chacabuco, yo me colé, o sea, todo el que quería se colaba, eh, porque uno se tenía que pagar el pasaje y todo eso, entonces la industria se coló, yo me colé, otra gente se coló, eh, pero hubo una asamblea en, en Puerto Chacabuco, en Aysén, y después en la Intendencia acá en en, en, eh, en, en, en Puerto Montt, digamos, y ahí eh, las comunidades hablaron y presentaron y después, además, en el Senado se recibió a toda la gente, entonces eso permitió... Eh, que no solo nosotros, generar cambios, que los algueros hablaran, que los mitilicultores hablaran, etcétera Entonces, sí, hay espacios para generar cambios, nosotros hemos eh, eh, incidido en algunos cambios, pero, eh, pero no es fácil. También hay que se responde a la pregunta que les parecía la pregunta que había hecho eh, Gina Parada. Desde su perspectiva, ¿no ha habido algún avance positivo el día de hoy en la industria salmonera? Eh, la misma referencia que hacían. Y tenemos a don Robinson Vargas, eh, encargado de la biblioteca pública de acá de la comuna de Quellón, quien dice, siempre hemos escuchado todo lo que realiza la industria del salmón en el archipiélago o en el extremo sur y del enorme desastre del ecosistema de la, la biosfera. Pero, ¿qué solución propone? ¿Cerramos la industria? ¿Qué pasaría con la enorme cesantía? Bueno, eso lo he dicho varias veces y lo repito. O sea, ese, eh, eh, nosotros creemos que hay que regular mejor la industria, Obviamente, uno no puede cerrar una industria y generar cesantía, menos hoy día como estamos todos en cuarentenado, eh, con una situación económica país pésima, o sea, no, no, no es esa la vía, pero sí creemos que hay espacio para regular mejor la industria y eso no significa pérdida de empleo, ni rebaja de sueldo, ni nada por el estilo. Eh, eh, y yo creo que por ahí van, van las cosas que hay que hacer, digamos, o sea, tener una industria. Eh, eh, con mejores estándares eh, ambientales, pero también sociales y laborales, eh, sobre todo laborales. Hoy día se sabe poco de los estándares laborales de la industria y, y es importante eh, conocer esas realidades, porque si bien la gente que trabaja para la industria recibe un sueldo eh, muy necesario, so, probablemente para su familia, eh, puede que ahí haya, eh, como hubo anteriormente, eh, eh, vulneración de derechos, no respeto de derechos, y ese es un tema que también hay que, que ver cómo se aborda. Eh, Mario Larcón enlaza las salmoneras con las forestales en la octava y, no, y la región de la 16. Devoraron todo el bosque nativo, dice, hoy solo monocultivo, pero a las megas plantas de Arauco, ahí están, cero impuesto, contaminación full, eco, genocidio del bosque, y quien hizo algo y lo detuvo, nadie ha podido, a las salmoneras también. Hasta los noruegos y canadienses entran metidos en el sur y nada. Eh, el comentario recurrente de Mario con respecto a, al poder de la salmonera. Y tenemos otro comentario de acá, desde que yo me imagino, que es de Patricia Ana Tufilio Tribillo. Dice: Sobre la calidad del empleo que proporciona, eh, eso, ese esmero por destruir a la industria, ¿tienen pensado? Eh, ¿Tienen pensado un programa de reinserción de más de 10.000 trabajadores solo de Quellón o nos dejarán en Pega? Pega a todos en la municipalidad de Quellón como el caballero es. Eh, bueno, el, es como el comentario es, es bien conocido este comentario en que John porque todos piensa que cuando uno habla de la industria salmonera está proponiendo su salida inmediata, pero como lo ha dicho Flavia también anteriormente, no pidiendo la expulsión de las sermonera sino eh, que esté mejor regulada, que cumplan mejor los reglamentos, que los reglamentos sean mejores también obviamente. Eh, eso es como la propuesta, no es la propuesta del cierre de, eh, de las salmoneras. O sea, porque no es solo la industria, uno sabe que hay un montón de, de, de subcontratistas de la industria, los talleres de redes, eh, entonces eh, la gente que trabaja en las plantas de proceso de alimentos, eh, o sea, hay un montón de cosas que pasan en torno a la industria que no es solo el centro cultivo y la planta de proceso de la empresa XX. Entonces, obviamente... Eh, esto ha demorado más de 30 años en construirse y no se puede uno decir, Ay, hay que cerrarlas todas ahora y se acabó. Lo que hay que hacer es generar otras alternativas laborales para la gente de las zonas donde hay industria salmonera y también eh, aumentar las regulaciones para esta industria y las fiscalizaciones eh, para que eh, no sigan destruyendo el territorio. Eso, eso es básicamente la propuesta. No es fácil de llevar a cabo porque se requiere eh, gente que quiera hacerlo, autoridades políticas que quieran hacerlo. Pero esa es la propuesta, digamos. Y después agrega la misma persona, Patricia Tufil, Tufillo, y solo comentan lo que les conviene. Compara la calidad del trabajo, sueldo, más beneficios, a diferencia de todos los otros rubros de chiloe hasta mejores negociaciones colectivas. Se tiene que gremios, gremios incluso fiscales. Bueno, yo, yo quisiera como responder a Patricia con respecto a lo que ella dice. Eh, el espacio es de la página es abierto para las personas que quieran presentar. A nosotros, a todas las personas que hemos invitado, nadie ha querido exponer con respecto a eso, pero si hay alguien, eh, la puerta está abierta. Eh, eh, es un espacio abierto, así que no hay problema con eso. Y como ha visto la presentación, nos va referido al cierre de la salmonera. Con otras las propuestas, así que era para cómo hacer un poco un reparo con respecto a eso. Y Felipe Alberto dice, Hernández, dice, ¿es posible una forma de sal salmonicultura y acuicultura sustentable? Son dos cosas distintas y las voy a explicar. La acuicultura es el cultivo en, el, en, en, en agua, puede ser dulce o, sal o salada, de, de organismos, ¿ya?, eh, y, y hay en, en la acuicultura hay lo que se llama eh, acuicultura extensiva y acuicultura intensiva así está definido la extensiva es la que no necesita alimentación externa por ejemplo chorito va a ser súper claro ¿no? es, eso es una acuicultura extensiva la intensiva es la que se, hay que proporcionarle alimento externo por ejemplo salmonicultura es intensiva ¿Ya? Los salmones no comen lo que hay ahí en, en el agua que los rodea, sino que hay que darles pellets. Y el problema con la salmonicultura intensiva, en este caso los salmones, es que eh, los salmones son algo que técnicamente se llama una pesquería de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que los salmones comen más de lo que producen en carne. Ya, para hacer eh, crecer un kilo de salmón se necesitan entre dos y dos y medio kilo de pellet. pellet. Eh, si uno de estos lo llevara a cifras de harina, aceite, pescado, lupino, soya, que son las cosas que están hechas, no sé cuánto sería hoy día. Hace muchos años atrás en Terram hizo ese cálculo y en un documento que fue muy emblemático a nivel, dio la vuelta al mundo, además, porque se llamó salmón tipo piraña ya porque los salmones comían mucho, mucho, mucho pescado fresco para producir un kilo de salmón. Eh, eh, por lo tanto, aquí hay, un, hay, un, hay una cosa, digamos, que es, es, es básica, digamos, si una pesquería es de reducción no puede ser sustentable, porque está comiendo más de lo que produce, por lo tanto, eh, no va a dejar el ecosistema o, 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 o lo que sea igual. Ya, ese, ese es como, como lo que hay detrás de, de esta explicación, digamos. Eh, y por otro lado, los salmones, y eso también es otro mito eh, que, que, que se instala. Eh, como que este tipo de cultivo, la salmonicultura, ayuda a solucionar el hambre en el mundo. Tampoco es cierto, porque si los peces que se transforman en aceite y harina y pescado se los comiera directamente la gente que se está muriendo de hambre, sería mucho mejor. Los salmones nunca van a ir a una población pobre, son un alimento, un, un cultivo, digamos, que va de la clase media para arriba. Eh, entonces, en ese sentido, eh, hay que tener súper claro dónde estamos parados y, y, en ese sentido, claramente nosotros pensamos que eh, la, la salmonicultura, particularmente, no la acuicultura, la salmonicultura, no es una industria sustentable. ¿Estás muteado? Disculpe. <laughs> y después agrega o complementa, dice, o quizás la consideración de cultivo de especies nativas. Eh, han tratado de hacer, pues, pero no han podido. Eh, Hubo, yo no sé si existe todavía, pero eh, había una planta, mira, cerca de Metri, um, uh, donde se estaban tratando de eh, cultivar melusa austral. Hace años atrás yo la visité, una piscicultura. Eh, mi impresión es que eso no ha funcionado, porque si no, ya eso se habría reproducido. Pero no, yo creo que no, no es que no hayan hecho intento. Eh, creo que era un proyecto Fundación Chile, no recuerdo bien, eh, no, pero no han logrado re, eh, 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 hacer que o, o, otros peces de cultivo, digamos, eh, que sean originarios o que circulen tradicionalmente en, agua, en aguas chilenas. Ademir eh, Marti dice: un, con, Bueno, un comentario político: dice este gobierno no escucha a la organización en general, ya viene el cambio. Eh, <laughs> Ojalá y que sea para mejor el cambio. Pues. Sí, pues eso nunca se sabe tampoco, con tanta vivería. Y Patricia, tu fillo tu dice: las vacas, los chanchos, los pollos no defecan. Eh, sí, el problema es que lo hacen en tierra y es más fácil retirar las fecas. El problema es que esto cae al fondo marino y genera una costra que mata todo lo que hay ahí. Cuando tú tienes un, un, una granja, las vacas están en establos casi inmóviles. ¿Ya? y se les va retirando la feca, los chanchos igual, los pollos igual. Entonces son condiciones de cultivo eh, donde eh, el que caiga en el agua, caiga al fondo marino y además hayan corriente, genera una dispersión y una contaminación en el fondo eh, que es distinta, digamos, a los sistemas eh, productivos de animales en tierra. No quiero decir con eso que esos no contaminan, sí tienen otros problemas y lo hemos visto, eh, eh, si no recuerdan, de freirina, pero eh, eh, son distintas las problemáticas. Eh, Gina Parada dice, ¿la industria salmonera recibe incentivos tributarios? Eh, ¿Sabes que no lo sé a ciencia cierta? Estamos, o sea, hay cosas que, que puedo decir, no incentivos tributarios directos. ¿ya? Eh, estamos mirando lo que pasa, pero no, no corresponde a Chiloé. Eh, con la ley Navarino en Magallanes. Justamente estamos levantando información porque aparentemente por ley Navarino sí recibirían cierto tipo eh, de beneficio. Eh, y Le Leticia Caro Cogler dice, nunca se luchó tanto contra la industria como ahora. Así es que hay esperanza. Fira el Estado ne neoliberal, fuera salmonera de nuestro territorio. Bien, la Leticia. Pues. Eh, eh, Cahuescar. Ella es una eh, líder en Magallanes, una tremenda bien, líder. Bien. Okay. Acá tenemos a Demir que dice también pagan las multas y siguen trabajando. Sí, pues es así. Y las patentes, que es un tema que hoy día, no sé por qué hoy día lo conversamos con, con el equipo Terra, pero eh, la, la, las concesiones salmoneras pagan patente y tiene la patente, se paga eh, el 50%, va a, al... al a, al, al, al presupuesto nacional, digamos, al, al, al Poder Ejecutivo Central y el 50% que en las municipalidades. Pero es súper curioso porque la patente se calcula por la superficie de la concesión, o sea, tres metros por tres metros, cuatro metros por cuatro metros. O sea, es como que todos los peces estuvieran así acostados sobre el agua no que ocuparan el volumen. Y eso, por ejemplo, eso es una de las cosas que nosotros perdimos en la discusión de la modificación de la ley de pesca, que nosotros decíamos que eh, la patente tenía que ser por el volumen ocupado y no por el área. Eh, pero eso es una de las cosas que uno podría cambiar para que los municipios recauden más, por ejemplo. Sí. Acá y después agrega, dice, las multas deben ser bajas, deberían ser multas ejemplizadoras. En general sí. en Chile las multas son bajas. Eso es así, entonces las empresas eh, en cualquier rubro prefieren pagarlas y seguir haciendo más de lo mismo. Yo tengo conciencia de eso por el, el tema del agua allá en Petorca, me acuerdo que pagaban multas irrisorias. Sí, pues. La... Y, y siguen haciendo lo mismo. Patricia, tu sí dice: Ojo con la pillería, que las regulaciones que están proponiendo son para detener la producción y engorda en los lugares donde ya está en los centros y no tendrían dónde volver a sembrar. O sea, detener por, por completo a la industria. Dice que, comenta que hay pillería en las propuestas de... Eh, en en la las de, terro, de la regulación. o sea, cada uno tiene su mirada. Yo creo que nosotros apostamos a regular a la industria para que se porte bien. Eh, si ella no quiere regularla, está bien. Son dos miradas distintas. Y después agrega, dice, por la ley Las Kenche, que tiene más de 2 millones de hectáreas, no se podría pedir nuevas concesiones. La salmonicultura tiene 14.000 hectáreas y hoy solo se ocupan 4.000. No me sé los números exactos de las hectáreas que tiene la industria. Pero eso da lo mismo. O sea, el, el tema no es la cantidad de hectáreas, el tema es cuánto está genera, bueno. cuánto impacto está generando por la concentración de salmones que hay. Y Pamela May. Pamela Mayorga, de acá de Chaitén. De, también la conozco a la Pamela. También va a estar con nosotros, Pamela va a estar el día 23 sí, con nosotros no. acá. Bueno, Pamela dice, las malas prácticas de las empresas, malas condiciones de empleo, se, y se ve reflejada por la gran tasa de trabajadores como buzos muertos, la poca prevención de riesgos laborales, ni menos ambientales. Sí, y ahí es un tema que, que por lo menos, a nosotros en Terram nos inquieta, todo el tema laboral, porque es el tema que hoy día menos se aborda y, y donde se conoce muy poco eh, de lo que realmente está pasando. Ademir dice, nadie quiere eliminar, solo queremos que regulen y fiscalicen seriamente. Así es. Y Patricia Tubillos, eh, el último comentario que ha dejado dice sobre engorda, también es información antigua, ya que hoy se ocupa menos del 5% de pesca blanca para la alimentación en las recetas de salmones. Sí, han, han, han incorporado efectivamente, no sé si es el 5%, porque hay que hacer un cálculo, porque además, eh, primero el alimento varía de especie a especie y de... Y de, y de, y de por ejemplo, el cojo eh, que se va a Japón eh, les gusta alto en grasa a los japoneses, eh, pero también del mercado destino. De eh, entonces, eh, antes era mucho más uniforme la producción y hoy día es mucho más eh, gourmet, por así decirlo, mucho más se preparan los pellets en función de la producción. Eso es cierto. Y lo que han hecho es que han sustituido mucho del aceite y de la harina de pescado eh, por lupino. Eh, para la proteína por soya eh, y eh, por maravilla por distintos, distintos componentes vegetales. El problema, y esto lo puede corroborar con el, el intesal, es que los salmones son carnívoros, entonces no pueden tener dieta vegetariana. Entonces tienen que balancear cuánto le ponen de aceite o de harina de pescado o de harina de otro de otro animal, pollo, chancho, lo que sea, con vegetales, porque cuando pasan ciertos umbrales, los salmones se enferman más y si se, se enferman más, se mueren más, hay que aplicar más antibióticos, etcétera. Entonces, no, no es una, un equilibrio así como eh, 5%, sino que es una, una ecuación mucho más compleja. Y tenemos un último comentario de Leticia Caro dice nosotros sí queremos eliminar que no crezcan más. Esta región sin si sí no es salmo dependiente. Me parece fantástico. Yo, yo ahí eh, ellos deben decidir lo que quieren en su región. Sí, pues los territorios son los que deben decidir. Exactamente. Hace poco ahí con Pamela estábamos conversando igual que tuvieron problemas con el tema de la miticultura, pero al final no pasó nada, se decidió en el club que no sí, iba a Sí. Sí. Un triunfo importante ahí del territorio. Un triunfo súper importante, sí. De Chaintén. Y decirle también a Patricia, tu filho, que, que dejamos abierto el espacio, si ella quiere presentar el próximo mes o los siguientes meses, quiere participar ahí, que ha abierto el espacio para exponer lo que ella eh, quisiera. Eh, yo por mi parte, yo no quiero quitarte más tiempo, ya una hora y media, agradecer eh, tu tiempo, tu buena voluntad por participar en este ciclo. Eh, no sé si quieres dejar como comentarios finales, eh, alguna reflexión, quizás comentarios eh, para el público, quizás también. No, básicamente repetir que todo lo que nosotros hacemos, documentos, está a disposición pública. Eh, pueden descargarlo en la página de Terram, eh, pueden escribirnos. Eh, eh, y preguntarnos si alguien necesita que le enviemos eh, cosas. Por ejemplo, se me ocurrió delante cuando habló, no me acuerdo el nombre, pero una persona que era de la biblioteca. Si necesita que le enviemos documentos, podemos hacer el contacto a través tuyo, le mandamos. Eh, pero total disponibilidad para colaborar, eh, para estar conversando con ustedes cuando quieran. Y para nosotros decir eh, que es súper importante este intercambio, porque justamente eh, nos permite. Eh, de alguna manera, eh, sobre todo el día que no podemos viajar, eh, tener más sensibilidad de lo que le está pasando a la gente, de lo que pasa en los territorios, en las regiones, eh, lo que les preocupa, eh, y eso nos ayuda a nosotros también a, a, a cómo enfocar nuestro trabajo. Eso, y muchas gracias, muchas, muchas gracias. Recordar al público, igual que la charla va a quedar disponible en el canal de YouTube de la página Historias de Keyon, así que pueden suscribirse. Esta es la charla número 42 que tenemos desde febrero que partimos, el 17 de febrero. Hemos tenido 42 charlas sobre salmonicultura, pueblo Williche, eh, hemos tenido invitados del pueblo Williche, igual. Así que ha sido bien diverso el espacio. Y vuelvo bueno, a repetir la invitación a Patricia o a alguien que quiera exponer sobre las salmoneras desde su perspectiva. Eh, está abierto el espacio, igual. Así que. Nada más que agradecer y sí, obviamente podemos hacer el contacto con Don Robinson. Hemos hecho hartos contactos a través de, de estas charlas con Don Robinson de, de distintas temáticas y sería quizás relevante, así que yo podría servirte en esto igual y también dejar Súper, la publicación ¿qué este? Súper. de terreno de la página. Okay. Así que, Muchas Súper. gracias, David, que estén muy muchas bien. Muchas gracias a ti y a todas y todos. Ay, también me recordé el nombre eh, eh, Paula Vasconi. ¡Ah, la Pau! Yo pensé, pero no, yo pensé cuando me dijiste energía, pensé que era ella, pero no pensé eh, que tenía pariente en Valparaíso. Mira, no, nunca supe eso. Sí. sí, sí ella está. trabaja ahora en otro lado, pero seguimos en contacto. Ya no trabaja sí. en terra. Muchas gracias, que estén muy gracias. bien. Gracias.